nuestra intención en realidad siempre fue hacer lo más amigo a la familia, porque nosotros somos familia, obviamente, hay niños en nuestro grupo, la intención es mantener lo más tranquilo posible también el evento, no hacer tanto ruido para con el vecino, más allá que, bueno, obviamente las bandas y demás, pero sí mucho niño que ha venido a disfrutar, o sea, los chicos ven las motos y dicen, wow, ¿viste? Y te piden sacarte foto en la moto y se quieren subir y te piden que la prendas, entonces... La intención es unir a la familia y que todos vengan a pasar un día, porque esto no es solamente la noche, esto arrancó desde muy temprano, gente que viene con los hijos a comer el asado y bueno, y se va, es así, reencontrarse. Para el espectáculo arrancó cerca de 12, ya se empezó con música, animación, principalmente sorteos, regalos para la gente para poder entretenerlos y bueno, ahora ya estamos más en lo que es espectáculo musical. Recién acaba de terminar lo que es la subasta, hicimos un par de subastas con respecto a un par de regalos, son cosas, arte metálica, regalos en general para poder recaudar dinero para la escuelita especial, para poder ayudarlos un poco. Se ha recaudado, no me acuerdo bien la suma, ya se le entregó y todo a unos chicos que vinieron a representarnos, al presidente y todo. Entonces, para hacerlo bien en realidad, bien legal y poder ayudar a la escuelita que, bueno, anda necesitando, así que. Y bueno, ahora está por arrancar una banda, Betel Bandú, que es la tercera. Ya tocó en el escenario GEM y también estuvo con nosotros... ¿Cómo se llama la otra banda? Vulgares. Dándome perdido. Y GEM que tocaron. Bueno, en este momento es el bandú, faltarían dos más, que son las últimas dos, y ya con horario esta noche, gracias a Dios. Sí, recibimos gente conocida de encuentros de, obviamente, donde vamos nosotros, que vuelven. Gente que vino el año pasado a lo que fue la fiesta privada. Sí, de Alicia, el Arañado, gente de Santa Fe, gente de un montón de lugares, de Las Piur, del otro lado atrás de la Sierra, o sea, hay. Variado, tenemos un chico que viene de Brasil haciendo postas en diferentes encuentros, que como que va buscando la vida de eso, ¿no? Está en ese viaje que algunos eligen, de salir a la ruta y ver qué sale. Así que no, estamos chochos de que ha venido gente de todos lados. Hay gente que como viene de más lejos, directamente vino y se armó la carpa y pasa el día y la noche. Eso, bueno, es la gente que viene justamente, tiene que hacer muchos kilómetros para volver, entonces esa es la idea de hacer un evento con camping. Nos pasa a nosotros, muchas veces acá en Villa ni nos ven, no estamos. Nuestros encuentros como grupo son afuera, viajamos a otros encuentros, más allá de 200, 300, 400 kilómetros, no importa. Pero también vamos a acampar, queremos eso. Por eso la intención también es de mantenerlo tranquilo para que el que viaja pueda volver descansado a su casa. Nos ha pasado la cantidad de expectativas que teníamos en gente, lo mismo que la cantidad de lo que es movimiento en la barra, lo que es movimiento en comida, así que bien, en eso es bastante positivo, gracias a Dios. Somos Vulgares de Villa María y bueno, vinimos a este evento así, prácticamente como medio improvisado, ¿no? Porque se cayó una banda, nos llamaron, fue todo en la semana, el bajista nuestro no pudo venir, así que, viste, armamos todo así sobre la marcha y vinimos. Sí, fue una improvisación con buena onda y bueno, muy agradecidos por haber estado acá y la gente se portó muy bien y el lugar es maravilloso, realmente. Era la primera vez que tocamos acá, ¿no? Sinceramente no sabía que había este balneario hermoso, así que estamos muy contentos. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a tocar en motos de encuentro, en pub, pero lo que vimos acá, muchas familias, ¿no? Puede ser un poquito también por el lugar que se presta con los asientos, las sillas, pero muchas familias y un ambiente hermoso, maravilloso. En la banda somos cuatro. Mirá, la formación que viste hoy es medio improvisada. Me viste a mí en guitarra y voz, lo viste a él en bajo y lo viste al otro chico en batería. Somos cuatro, yo en guitarra y voz, él en guitarra, el bajista, bajo y voz y otro baterista que no estaba disponible. Así que somos cuatro. Tocan, lo decía recién, el moto de encuentro, pero también en pub, en otros lugares, ¿no? Claro, en bares de rock, eventos privados también. En donde nos inviten, ahí estamos. ¿Ustedes particularmente tienen motos? ¿Vienen en traffic? ¿Cómo vienen? No, nosotros venimos en traffic. Porque tenemos que traer los equipos, ¿viste? Entonces tratamos de venir en traffic, porque si no es medio incómodo. Nos encantaría venir en moto porque nos gusta, pero el tema son los equipos, ¿no?